Vamos a empezar. ¿Está todo preparado? Sí. ¿El figurante que tiene que ocupar la mesa del fondo está preparado para entrar? Sí, lo tiene todo claro. Sí, sabe que tiene que entrar, sentarse al lado de la chica y hacer como que habla con ella, ¿no? Sí. Muy bien, pues venga, todos a sus marcas. Sí, claro, claro. A sus posiciones. Claqueta. El amor prohibido, secuencia 2, toma 1. Acción. ¿Sabes cuánto tiempo llevo siendo tu secretaria, Roger? Desde que tengo 18 años. Y desde que tengo 19, me llevas diciendo que vas a dejar a tu mujer. A ver, cariño. Ahora tengo 30, Roger. Los cumplí ayer. ¿Ayer fue tu cumpleaños? Sí, pero no te preocupes. Me compré flores y me las envié a mí misma. Y firmé con tu nombre. Hola, soy la persona que se sienta aquí contigo en la película. 30 años, ¿tú cómo te llamas? 30 años. Y sigo esperando. ¿Es tu primera película? Vale, tienes razón, Gabriel. Sigo esperando. En un episodio de la Guerra de las Galaxias. Tienes razón, tienes mucha razón. Tenía una frase, pero al final la quitaron. ¡Corten! A ver, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo que tenga una conversación con esta chica que se supone que es mi novia. No, no estás haciendo como si tuvieses una conversación. Sí, sí la estoy haciendo. No, estás manteniendo una conversación. ¿Y cuál es la diferencia? El ruido. Tienes que fingir que mantienes una conversación. Estoy fingiendo. Si yo me encontrara con mi novia, no le diría las cosas que le he dicho a esta señorita desconocida. ¡Mi madre! Por favor, ¿de dónde consiguieron a este figurante? Del departamento de casting. Tiene experiencia. Participó en el episodio de La Guerra de las Galaxias en Fuerteventura. ¡Fue la mejor experiencia de mi vida! Mira, muchacho. Mira, te voy a explicar. Esto es una secuencia muy sencilla, ¿vale? Llevamos todo el día rodando, estamos cansados y nos queremos ir ya a casa, ¿verdad, chicos? Sí, sí, sí. Así que, si me lo permites, vamos a repetir. Tú entras cuando te toque, te sientas al lado de la chica, haces como que hablas con ella y ya está, ¿de acuerdo? Sí, yo lo tengo claro. Muy bien, pues venga, vamos a repetir. Venga, ¿todos preparados a su puesto? Claqueta. El amor prohibido, secuencia 2, toma 2. Acción. ¿Sabes cuánto tiempo llevo siendo tu secretaria, Roger? Desde que tenía 18 años. Y desde que tengo 19 me estás diciendo que vas a dejar a tu mujer. A ver, cariño. Ahora tengo 30, Roger. Los cumplí ayer. ¿Ayer fue tu cumpleaños? Sí, pero no General te preocupes. General Kenobi, hace años serviste a mi padre en la guerra clon. Ahora te ruego que me ayudes en tu guerra contra el Imperio. 30 años. Mi nave ha sido atacada. 30 años. Mi misión de llevar Caldera ha fracasado. A ver, tienes razón, Gabriel. He grabado información vital para la supervivencia de la rebelión. Yo te prometo que hoy... en esta memoria de la unidad de R2. Que hoy... Estamos en una situación la desesperada. Dejaré. Ayúdame, Obi-Wan, que no vienes mi única esperanza. ¡Corte! ¿Pero qué coño estás diciendo? Estoy haciendo que tenga una conversación con mi novia, como usted me dijo. ¡No! ¡Tienes que fingir! ¡Estoy fingiendo! Le he soltado algunas frases de la Guerra de las Galaxias. ¿Y qué? ¿No le parece una conversación un poco extraña para mantener con mi novia? A ver, es que no tengo ni idea de las conversaciones que mantienes con tu novia. Yo tampoco, porque no tengo novia. ¡No me lo puedo creer! Pero si la tuviera, no creo que le dijera estas frases en una cena romántica. ¡Cállate ya! O puede que sí, para romper el hielo. ¡Te quieres callar ya! Está bien, me callo. Mira, a ver cómo te lo explico, ¿eh? Llevamos todo el día rodando, esta es una secuencia sencilla y estamos cansados. Para cansados el rodaje de la Guerra de las Galaxias en Fuerteventura. Hacía mucho calor y todos estábamos sudando porque... ¡Cállate! Me callo. Como te digo, tenemos ganas de irnos a casa, ¿verdad, chicos? Sí, sí, por favor. ¿Y qué puedo hacer yo para que se vayan antes? ¡Estarte calladito! ¿Vale? Entra, te sientas junto a la chica y hace ruido de fondo. ¡Ah! Solo tengo que hacer ruido de fondo. En voz baja. ¡Ah! Solo tengo que hacer ruido de fondo. Ahora no, cuando empecemos a grabar. ¿De acuerdo? Sí, claro. ¡Muy bien! Venga, vamos a repetir. Todas a sus marcas. Claqueta. El amor prohibido, secuencia 2, toma 3. ¡Acción! ¿Sabes cuánto tiempo llevo siendo tu secretaria, Roger? Desde que tenía 18 años. Y desde que tengo 19 me llevas diciendo que vas a dejar a tu mujer. A ver, cariño. Ahora tengo 30, ruido Roger. Fondo, ruido de 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 fondo. Ayer fue tu cumpleaños. ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Corten! ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué coño estás diciendo? ¡Ruido de fondo! ¡No, no, no y no!
Pero yo hice lo que usted me dijo, exactamente lo que usted me dijo. ¡Pero lo hiciste mal! Pues a lo mejor es que usted no me ha dado las instrucciones adecuadas. ¿Qué? Intente explicarse mejor. ¿Qué? ¡Mira! ¡Mira! Voy a respirar hondo y voy a aguantarme las ganas de ahogarte que tengo ahora mismo. Porque lo que queremos es irnos a casa ya, ¿verdad, chicos? ¡Sí, por favor! Pues si quieren irse antes, mejor me dan las instrucciones claras, porque yo creo que esta gente está empezando a cabrearse con tanta repetición. ¡Ya, coño! ¿Entonces hago ruido de fondo o no hago ruido de fondo? ¡Sí! Digo, no. Entra, te sientas junto a la chica y yo qué sé, le lees algo en voz baja. ¿Y qué leo? Me da igual. Esto mismo, venga, toma. Venga, muy bien. Vamos a repetir. Venga, ¿todo preparado? Plaqueta. El amor prohibido, secuencia 2, toma 4. ¡Acción! ¿Sabes cuánto tiempo llevo siendo tu secretaria, Roger? ¿Sabes cuánto tiempo llevo siendo tu secretaria, Roger? Desde que tenía 18 años. Desde que tenía 18 años. Y desde que tenía 19. Y desde que tenía 19. Me llevas diciendo que vas a dejar a tu mujer. Diciendo que vas a dejar a tu mujer. A ver, cariño. A ver, cariño. ¡Pero corte! ¿Pero qué coño estás diciendo? Estoy leyendo el guión como usted me dijo. Que no puedes leer el guión. No puedes decir lo mismo que tienen que decir los protagonistas. Sí, a mí también me parece un error. ¿Entonces por qué lo hace? Pues porque usted me lo dijo. No, yo te dije que leyeses algo. No, usted me dijo que leyera algo y luego me dio el guión. A ver si piensa un poco las cosas que está haciendo, porque yo creo que van a empezar a cuestionarlo como director de esta película. ¿Qué? ¡Me cago en la madre! ¡Está bien, tranquilo! Tú eres polla boba. ¿Qué estás haciendo con la manita? Que parece un folclórico. Pitingo. Estoy usando la fuerza para lograr que se calme. Como hizo Luke Skywalker para controlar a los guardias de Jabba el Hutt en su guarida. ¡Para, está bien! ¿Perdón? Bueno. Vamos a hacer lo que yo te diga. Está bien, pero esta vez sea claro, porque esta es una secuencia sencilla y aquí todos queremos marcharnos pronto a casa, ¿verdad, chicos? ¡Sí! Te juro por mi madre que yo te mato antes de que acabe el día. ¿Entonces qué quiere que haga? Pues, ¿qué voy a hacer? Pues que entre, te sientes ahí junto a la chica y no hagas nada. ¿No hablo como con ella? Como no, si tuviera... no haces nada, absolutamente nada. ¿Te queda claro? Sí, yo lo tengo claro. Pues venga, repetimos. Venga, todas a sus posiciones. No, ¿qué haces? Déjalo. A ver, claqueta. El amor prohibido, secuencia 2, toma 5. ¡Acción! ¿Sabes cuánto tiempo llevo siendo tu secretaria, Roger? Desde que tenía 18 años. Y desde que tenía 19 me llevas diciendo que vas a dejar a tu mujer. A ver, cariño. Ahora tengo 30, Roger. Los cumplí ayer. Ayer fue tu cumpleaños. Pero no te preocupes. Envié flores a mí misma y las firmé con tu nombre. ¡Corte! ¿Pero qué coño estás haciendo? Hablando con ella, como usted me dijo. ¡Yo no te dije eso! Yo te dije que entrase y te sentase rápido con ella. Me siento rápido. Muy rápido. Tan rápido que ni cortamos. Venga, cada uno a sus posiciones. Venga, nos sentamos. Claqueta. No llores. No llores. Relájate. ¡Plaqueta, venga! Sí. El amor prohibido, secuencia 2, toma 6. ¡Acción! ¿Sabes cuánto tiempo llevo siendo tu secretaria, Roger? Desde que tenía 18 años. Y desde que tenía 19 me llevas diciendo que vas a dejar a tu mujer. A ver, cariño. Ahora tengo 30, Roger. ¡Perdón! ¡Corten! ¡Perdón! ¡Corten! Otra vez, no. Todos ustedes, todo esto es una broma, ¿verdad? No es ninguna broma. ¿Y si no están de broma, entonces? Entonces estamos en otra clave en nuestro programa.
lejos con alguna cicatriz. ¡Buenas noches! Sigue intacta más o menos la ilusión. Luna gira al ritmo de corazón. Lo que toca es cambiar de canción. Que suene un acorde mayor. El tiempo del futuro empezó. Aquí cantamos solamente por cantar. Ya pasó el tiempo de estar en clave de la. Si es adelante, el camino no está igual. Que hasta la banda suena de un modo especial. Y lo que toca es cambiar de canción. Que suene un acorde mayor. El tiempo del futuro empezó. A mí un día de estos me da un parraque en la tele. Lo digo en serio. Un día de estos me van a infartar. Es que me van a infartar. Dios mío de mi vida. ¿Qué? Dice Yaneli cuando estaba aquí. Dice, tía, qué guapo. Cuando salía me coge el pelo y dice, qué pasada. Es que de verdad son las palabras que nos salen. Qué guapo, qué pasada. Mírala, mírala hablando, ¿la oyen? Cállese, señora, que estoy hablando. Bueno, pues esas son las palabras que nos salen. Y esas son palabras que salen del alma, desde luego. Esas son las que no están en el guión, las que no están aprendidas y no están estudiadas, las que salen desde aquí. Porque no tenemos más que palabras de agradecimiento para todos ustedes y para la gente que está en casa siguiéndonos domingo tras domingo desde hace 17 años que estamos con este programa. 17 años. El otro día... 17 años de programa, pero el otro día una tía, la que yo adoro, que se llama María Domènech, de esta cadena de Canarias Radio, dice, tenemos al otro lado del teléfono a Eloisa González, que nos va a hablar de estos 500 años. Digo, María, te mato. 500 años, María, 500 programas, María, que te voy a matar. Es que de verdad te sale lo de 500 años, porque tenemos la sensación de estar, no sé, de toda la vida con ustedes, de conocerlos de siempre. Ustedes tienen esa sensación conmigo, ¿no? De una sensación como familiar, de esta chica la conozco yo de toda la vida. La vi crecer y mírala ahora ya. Hecha una mujer. Cita. ¿Mujer? Cita, no, mucho más allá, mucho más allá, no. Bueno, que esta noche queríamos celebrar con todos ustedes de esta manera tan especial nuestro programa número 500. Son muchísimos programas. ¿Y qué tipo de reflexiones hacemos nosotros? Si yo les hablo de manera sincera y también de una manera que me salga del corazón, estaba pensando hace un par de días, junto con los jefes que, no, que quieren que les nombre y tal, decíamos... Es que ¿cómo les transmitimos a esta gente nuestros sentimientos, lo que nosotros verdaderamente sentimos? Lo que nosotros sentimos, ¿y si todo esto es un sueño? Por otros 500 más. Por otros 500 más, por si no soy yo. No, pero mira, a ti que estás en el fondo te lo digo. Y es que lo pensamos, de verdad, decimos, ¿y si todo esto es un sueño? Y siga, pero sí, es que eso es lo que digo, si todo esto es un sueño y si nada de esto es real, ni la audiencia, ni ustedes, ni la gente que nos ve en casa, ni la gente que nos quiere, ni los mensajes que nos llegan, si esto, de verdad, si esto es un sueño, a mí déjenme dormir. Déjenme dormir, que estoy a gusto, estoy muy bien. De verdad, déjennos seguir soñando, de verdad, porque verdaderamente estamos alucinando, estamos flotando, llevamos muchísimos años con ustedes y es que... A veces el programa, es que no sé, o sea, yo a veces pienso, digo, Dios mío, si el programa se cae, el programa pues no funciona y ustedes de pronto pues deciden ver otra cosa el domingo, no, que no me entero yo. De verdad que es como si nos arrancaran parte de nuestra alma, porque es que es así, o sea, he crecido con el programa, empecé siendo una niña con el programa y esto es parte de mi vida y no saben cómo hemos disfrutado todos estos años con todos ustedes. Nuestro propósito siempre ha sido el mismo, que es hacerles felices. Para llegar
padres de nuestros padres quisieron un día amarse y empezamos a existir para llegar hasta aquí. Andamos muchos caminos, sobornamos al destino, pero aquí estamos al fin. Muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí, de verdad. De verdad, muchísimas gracias a todos por venir, por estar aquí y por querernos. Nosotros les queremos mucho también a ustedes, de verdad. Y ahora sigue hablando Loisa, ¿no? Les juro que se me ponen los pelos como tachas. Me emociona, pero muchísimo esto. O sea, me emociona muchísimo. Me vieron a mí con aparato. Es que es una cosa. Y vieron a Chema, qué joven y qué mayor está ya. Qué pena. La verdad es que el tiempito a él sí que lo ha estropeado bastante. No, es broma, no, que me mata. De verdad, muchísimas gracias a todos por hacer posible este sueño. Esto no es solo mérito nuestro, sino también mérito de ustedes. Y luego también, bueno, pues la gente que son los que están arriba, que nunca quieren salir y nunca quieren que se les nombre, pero es mi obligación y es como, es lo que toca. Y tenemos, bueno, Ángel nunca quiere que se le nombre, Ángel Báez, pero bueno, es un jefe, hay que tenerle mucho respeto y con esa mirada más. Y a Juan Carlos Naranjo, de verdad, muchísimas gracias por confiar en nosotros, por apostar por nosotros, porque podrían no hacerlo también y podrían, pues no sé, darle el hueco del domingo a otra gente que venga también con savia nueva y, en fin. Pero muchísimas gracias, porque siempre se lo debemos a ellos, pero también se lo debemos a ustedes. Así que muchísimas gracias. Y ahora sí, con este aplauso en este Teatro Guimerá, programa número 500 empieza en otra clave más especial que nunca. Al comienzo de los tiempos, hace ya 17 años, cuando comenzamos hacíamos fundamentalmente sketch. Sketch de situación, sobre un escenario. Y en ese camino conocimos muchísimos personajes. Y uno de los primeros personajes que conocimos y que llegaron a nosotros fueron nuestros niños. Unos niños con los que reímos mucho y nos llegaron al corazón. Esos niños están en este programa 500 y reciben una visita muy especial. Aire fresco en este escenario. Con todos ustedes un aplauso gigantesco, por favor, para Chema Pantini y Javier Peñapinto. ¿Me enseña a hacer moco ese? Ese no lo tengo. Mm-hmm. ¿Me lo cambias? Pa' mi colección. Pues nada, pues ese me lo como yo. Oye, estos zapatos me quedan torcidos. No, lo que pasa es que te los pusiste mal. Te los tienes que poner al revés. Pero, ¿cómo me los voy a poner al revés si por la suela los pies no entran? Tú te diste un golpe en la cabeza, ¿verdad? Sí, de pequeño. ¿Cómo lo sabes? No, me lo imaginaba. Oh. ¿Tú has estado alguna vez en un hospital? Sí, una, por mi madre. ¿Y qué tenía tu madre? Me estaba teniendo a mí.
Pues el otro día vi en la tele cómo nacía un niño. ¿Y cómo nacía? Pues nada, pues primero sale la cabecita, luego los brazos, luego el cuerpecito y al final los pies. ¿Y luego cómo lo armaron? Pues no sé, yo qué sé. Yo tengo un hermanito que nació cuando era un bebé. Sí. Sí, 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 sí. Y luego lo llevaron a la iglesia a bautizarlo. Sí. Y yo fui. Ajá. ¿Tú sabes cómo se llama Dios? No, ¿cómo se llama? Benito. ¿Benito? Sí, porque el cura dijo, Benito sea tu nombre. Oye. Oye, ¿tú sabes si los curas se casan? No. ¿No? ¿Y entonces de dónde salen los monaguillos? No sé. ¿Eh? ¿Sabes? Yo creo que van a quitar las vacaciones de Semana Santa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cura dijo, Jesús vive. ¡Buah! Si Jesús vive, las vacaciones de Semana Santa las quitan seguro, seguro. Vaya por Dios. Sí, sí, por Dios, sí. Sí. Mi padre dice que nosotros descendemos del mono. Pues sí que son raros en tu familia. ¿Sí? Pues mi abuela era electricista. ¿Electricista? Sí, porque ella me dijo que dio a luz a 14 niños. ¿Sí? Y en mi casa, mi madre trajo un hermanito de París. Y el año pasado vino la cigüeña y trajo otro hermanito más. No, no. Oye, ¿y en tu familia nadie ha tenido un parto normal? No sé. El otro día le dije a mi abuela que cerrara los ojos. ¿Por qué? Nos dice mi madre que el día que mi abuela cierre los ojos, vamos a ser ricos. Oye, tú aprendes muchas cosas en el cole. ¿En el cole? Sí. Pues no muchas. El otro día la maestra me preguntó que cómo hacía el pollito para salir del huevo. ¿Y tú qué le respondiste? Pues yo le dije que lo que no entendía es cómo había hecho para entrar. ¿Esta quién es? No sé. Hola, ¿quieres ser mi amigo? No quiero. ¿Tú quieres ser su amigo? ¿Tú ya eres mi amigo? No, si quieres ser su amigo, el amigo de ella. Ah. Oye, tú estás en mi colegio, ¿verdad? Sí, me acuerdo que el otro día el profesor preguntó una cosa y tú fuiste la única que levantó la mano. ¡Qué lista! Sí. ¿Y qué te preguntó el profesor? Que comen los tiburones. ¿Y qué comen? Sardina. ¿Sardina? Pues tú sabes que yo juego al fútbol muy bien y dice el entrenador que conmigo el gol está garantizado. ¿Y de qué juegas? ¿De delantero, centro? No, de portero. Oye, ¿tú sabías que los tiburones comen sardinas? No, de verdad que yo juego muy bien al fútbol. Los tiburones comen sardinas. Sí, ya, ¿y qué? Pero es que comen sardinas. ¿Y qué? Es que comen sardinas. ¿Y qué? ¿Qué cómo hacen para abrir la lata? Déjalo. Eso es que de pequeño te dio un golpe en la cabeza. Me voy a mi casa. Oye, ¿te vas a ir? Espérate, antes de irnos, nos echamos una carrera los tres hasta la pared del fondo, a ver quién gana. Vale. Bueno, si nosotros llegamos primero, hacemos una marca en la pared con esta tiza. Vale, ¿y si llego yo antes? Si llegas tú antes, la borras. Vale. ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! Nosotros en nuestro programa, en nuestras historias, en nuestros sketches hemos avanzado muchísimo y la sociedad también avanza de verdad de una manera absolutamente dislocada. Bueno, pues la protagonista de nuestro siguiente sketch es una niña, se llama Jimena. Bueno, pues la profesora de esa niña quiere hablar con sus padres. Bueno, fíjense si las cosas han avanzado, que antes se decía, yo no lo sabía, porque imagínate cómo estoy yo también, cómo se nota que no tengo hijos y tengo perros solo. Antes se decía APA y ahora es el AMPA. Fíjense si las cosas, y lo atrasada que estoy yo también. Bueno, pues esa profesora quiere hablar con los padres de Jimena. Lo que no sabe la profesora es que esta noche se va a llevar una grandísima sorpresa. Vean. ¿Se puede? Sí, adelante, Jimena. Profesora, usted dijo que quería hablar con mis padres, pero es que... Bueno,
¿Con tus padres o con las personas que te cuidan? Que actualmente el término padres está un poquito desfasado. Tú acuérdate de Abdalá, por ejemplo. Acuérdate que sus padres están en el Sáhara y él vive aquí con su madre y con su abuela. Ya. ¿Ya qué? ¿Van a venir o no? Sí, están fuera. ¿Fuera? Pues dile que entre, mujer. Cariño, ¿quién es toda esta gente? Las personas que me cuidan. Las personas que te cuidan. ¿Qué tal? Hola. Hola. Bueno, ¿quién es la madre de Jimena? Soy yo, Mariana, encantada. Uh-huh. ¿Y usted es? Su mujer. ¿La mujer de? De Mariana, uh-huh. La madre de Jimena. Estamos casadas. Ah, entonces Jimena es adoptada. No, es mi hija, la parí yo. ¿Y con quién la tuvo? Yo soy su padre biológico. Es decir, que usted estaba casado con Mariana cuando nació Jimena, antes de que Mariana se casara con esta otra señora. No, el marido era yo. Yo era su amante. Sí, yo estaba casado con Mariana cuando ella me engañó con Pedro y tuvieron juntos a Jimena. ¿Les importa que yo me siente? No, por supuesto. Sí. Es que la niña ha crecido querida por todos. ¿Y usted quién es? Yo era la mujer de Pedro cuando nació Jimena. ¿Cómo que era? Sí, es que hace unos años que nos separamos. Y Jimena, bueno, creció conmigo los fines de semana alternos hasta que cumplió 5 añitos. Ah, o sea que está usted separado. No, yo me volví a casar. ¿Con quién? Conmigo. Ah, hola. O sea, ¿usted también cuida de la niña? Sí, desde que tenía 5 años. La quiere como si la hubiera parido ella. ¿Y usted quién es? La abuela. ¿La abuela de quién? ¡De Jimena! Es mi madre, bueno, mi madrastra. Perdón, no quiero ofender, pero señora, ¿cómo va a ser su madre? Usted es mayor que ella. Yo soy adoptada. Yo la cuido. Pero no a mí, a ella. Claro que no, yo la cuido a ella cuando los padres salen. ¿Qué padres? Ya, profesora, a mí también me costó un poco pillarlo. Mire. ¿Esto qué es? Es un esquemita que le hice yo a la niña porque a veces la notaba desorientada. Ah, y con razón, sí. Bueno, a ver, ¿y por qué nos ha llamado? ¿Cuál es el problema de Jimena? Verá, el problema es que le pedí a Jimena que hiciese un dibujo para el Día de la Madre. Ajá. Y se ha negado. ¿Cómo que se ha negado? Se ha negado a hacer uno y ha hecho 5. Y ahora entiendo. Es que Jimena es muy cariñosa. Sí, yo no sé a quién le ha salido la joya chiquilla esta, porque yo soy bastante despegado, pero... Vete tú a saber a quién salió. Ay, que me hace llorar. Ven aquí, dale un besito a tu abuela. Ya ve qué cariño no le falta. Y apoyo para las tareas del colegio tampoco, ¿eh? Nosotros nos vamos turnando para ayudarla con los deberes. Claro, es que Jimena no tiene padres. Ella tiene directamente el APA en casa. Claro, porque usted la ve bien en clase, ¿verdad? Sí, la verdad es que muy bien. ¿Y eso se hable? Sí, pero muy independiente. Nosotros procuramos que no se sienta aislada. No, aislada no, pero yo la entiendo, ¿eh? Yo la entiendo que con el panorama que tiene en casa, cuando ya está en el cole, pues necesita un poquito de soledad. Bueno, intentamos estar muy encima de ella, ¿eh? Sí, porque algunas niñas se pierden y acaban en la droga. Y algunas profesoras también. Pero no sabemos si lo estamos haciendo bien. ¿Ustedes tienen escuela de padres? Sí. No, que va, no tenemos tantas plazas. Mira, a nosotras nos gustaría hablar con el psicólogo para pedirle consejo. Sí, porque es que queremos adoptar a una niña china. Ah, mira. Sí. ¿Usted cree que está bien que la premiemos con un regalito cada vez que aprueba un examen? ¿Y eso qué tiene de malo? Es que le damos uno cada uno de nosotros. Vamos, en cada evaluación es como si vinieran los reyes. Yo creo que la estamos mimando demasiado, ¿eh? Va, tontería. No pasa nada por dar una chichita. Sí. Es que nos preocupa que no se adapte a su nueva hermanita. Sí, nos gustaría hablar con el psicólogo. Uh-huh. Ya, sí. Yo primero tendría que hablar yo con él. A lo mejor deberíamos habernos decantado por el niñito etíope. Que no. A ver, ya hemos hablado de eso en casa. Jimena, pero ven un segundo conmigo. Ven aquí. A ver, dime. ¿Cómo llevas tú todo esto? ¿El qué? Lo de tus padres. ¿A qué se refiere? Ya. Me imagino que las navidades en tu casa son muy animadas, ¿no? Sí, me encanta cuando cantamos villancicos. Claro, que ustedes perfectamente podrían ser los sabandeños. A ver, ¿tú eres feliz en casa? Sí, profesora. Pues ya está. Eso es lo más importante. Todo lo demás son prejuicios de viejos. Mira, vete con ellos que yo tengo que ir pensando qué es lo que vamos a hacer en clase cuando llegue el día de padre. Muy bien.
Les he reunido a primera hora porque debemos tratar un asunto de mucha gravedad. En el gráfico de rendimiento anual podemos ver cómo las ventas han caído en más de un 20%. Está claro que tenemos que tomar medidas. De esta reunión saldrán las directrices del cambio, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto, sí. Pues empecemos haciendo un brainstorming. ¿Qué es un brainstorming? Cada uno debe decir lo primero que se le ocurra. ¡Me cago en la Pantoja de Puerto Rico! ¿Qué haces? ¿Fue lo primero que se me ocurrió? No, lo primero que se te ocurra relacionado con el tema de las ventas. ¡Ah, la venta! Venga, a ver, Armando. Sí, bueno, en mi opinión deberíamos hacer un estudio de mercado y de posicionamiento de nuestros productos. No, no quiero más estudios. Tenemos que hacer algo, tenemos que actuar ya. ¿Celia? Yo creo que podríamos diseñar nuevas promociones con descuentos directos al cliente. No, no podemos bajar más el precio de nuestros productos. ¡Lorenzo! Bueno, una campaña de publicidad intensiva en radio, prensa, vallas y televisión. No tenemos medios económicos para eso, Lorenzo. ¿Javier? Yo no estoy con el estudio. Yo creo que... Y un poco de la publicidad, si no, si no llama a... Yo que quiero, mi amigo, boletón, un boletón, un Un programa de incentivos para los distribuidores. Muy bien, me encanta la idea, Javier. Sí. Fantástica, te la compro. Bueno. Ahora, otro asunto que tenemos que resolver es el bajo rendimiento del personal de fábrica. ¿Armando? Bueno, yo creo que deberíamos pasarlo por alto. El personal está muy estresado, sobre todo debido al esfuerzo del último año. No, vamos a ver, todos hemos hecho un gran esfuerzo. Celia. Pues yo creo que podríamos diseñar un programa de incentivos al personal. Bueno, siempre y cuando superen los objetivos, claro. No podemos pagar más al personal por hacer lo que es su obligación, ¿vale? Lorenzo. Bueno, pues un expediente de regulación de empleo con el que poder despedir a los menos productivos. Que no. Se nos echarían encima los sindicatos. Javier. A ver, con incentivo y con incentivo, hasta... Porque tenemos yo chique, madre mía, amiga. Boletón, boletón, pum. Bueno. Es arriesgado, pero merece la pena. Sí, me encanta tu forma de ver las cosas, Javier. Ojalá todos tuviéramos esa claridad de ideas. ¿Pero qué dijo? A ver, por favor, Celia, te ruego que estés atenta. Discúlpala, Javier. Ay, tampoco. Ay, con el dolmo de por un bufo. Por si no había quedado claro. ¿Eh? Y ahora, Celia, para todas las acciones que propone Javier, necesitamos un árbol de decisiones que comience en tu departamento. Venga, ¿cuál sería la primera acción que tomarías para poner en marcha el programa? El programa, ¿no? Sí, el programa de actuaciones. Jubilaciones anticipadas, claro. De ese modo se generarán vacantes que podremos cubrir con gente joven y motivada. Genial, me encanta, te lo compro, Celia. A ver, Armando. Sí. ¡Ay, vale! ¡Uno, por el toro, por el faro, fonfón! ¡Estupenda idea, Armando! Sí, pero no sé si es compatible con tu propuesta, Celia. A ver, ¿cómo lo ves, Armando? Yo creo que estamos de acuerdo en lo esencial.
Solo nos queda tu departamento, Lorenzo. ¿Mi departamento? Sí, por favor. Dinos cómo contribuiría tu departamento a la estrategia general que hemos diseñado. Lorenzo, vete a casa. ¡Estás borracho! ¿Qué? Sí, pásate por el departamento de personal para que te liquiden. ¡Estás despedido! ¡No se puede venir a trabajar en esas condiciones! ¡Que estoy despedido, pero estoy increíble! ¡Por supuesto! ¿Sí? Eloísa, la del programa En Otra Clave. La de las campanadas. ¡Mi madre, qué buena está! Está más buena así que en persona. Disimula, disimula, que está mirando. ¡Coño! Ahora se ha ido la luz. Le digo que se fue la luz. Coño, Manolo, que no es idiota. Que se ha dado cuenta a ella. Sale en la tele, pero no es idiota. Bueno, hombre, pero para romper el hielo, algo habrá que decir. ¿Y si no le gusta? ¿Y si le digo que se fue la luz y no me contesta? Vaya mosca. La tía sale en la tele y como se cree superior, pues no me contesta. Pero conmigo la lleva clara, ¿eh? ¿Pero tú qué te has creído? ¡Vete a la mierda! Se fue la luz. ¡Vete a la mierda! ¡No! ¡No! ¡La luz! ¡La luz se fue! ¡Puf! ¿Qué le has dicho, polla? ¿Boba? ¿Eres imbécil o qué? ¿Cómo se te ocurre decirle eso? Estás solo en el ascensor con la tía más guapa de Televisión Canaria después de Gianelli. No. La más guapa. Vamos, ¿dónde va a ir Gianelli? Ahora tienes que decirle algo para que vea que eres un tío normal, que no eres un psicópata que habla consigo mismo. ¿Y qué le digo? Di algo divertido. Eso. Venga, puntal, que tú puedes. Di algo cachondo. ¿Qué? ¿Cogiste frío un fin de año? ¿Pero qué mierda es esa? ¿Qué le has dicho? Y encima le has escupido. Qué calor, ¿no? Sí, pero este es calor del que trae lluvia después. Ya habló el hombre del tiempo. Se refiere al calor que hace dentro del ascensor. Espera. Espera un momento. Se está quitando la ropa. Tranquilo. Es posible que Eloísa, la de la tele, se desnude en el ascensor. Pero tú mantén la calma, que no vea que estás desesperado. Que no vea que todo esto te excita. Venga, relájate. El sexo es algo natural. Si surge, pues ya está. Es verdad que a ti hace 3 años que no te surge. Pero está bueno. Relájate. Yo qué sé, saca un chicle y mastícalo. Bueno, si hay sexo, hay sexo. Hay un apagón, estás en el ascensor con Eloísa, la de la tele. Y le echas un casquete. ¿Qué problema? Bueno, tienes que tomar precauciones. Siempre al sexo seguro. Lo mejor será que te acerques a ella con cualquier pretexto. Ofrécele un chicle. ¿Quieres un condón? ¡No! ¡Un chicle! Bueno, por lo menos lo ha cogido. Sigue por ahí, que vas bien. Mira, se sigue quitando cosas. No pierdas la calma. Si surge, surge. Tú eres una bestia, un animal sexual. ¡Ah! Ahora,
quítate tu arma. Que no piense que eres homosexual. Venga, enséñale parte de ese cuerpo. Que ella intuya lo que les pega. Tú eres idiota, ¿verdad? Mi novia me lo decía a veces. No, se rompió la magia. Vino la luz y todo se fue pa'l carajo. Rápido, di algo para relajar el ambiente. Eloísa, te tiras un pedo en un saco de harina y salen baguetes. Mira, la madre que te mandó. Esto del ascensor es una cosa que a mí me pasa muy a menudo. No, esto no me pasa nunca. Pues si me pasa, no me pongo así tan suave, ¿eh? Yo tengo... Soy Escorpio, tengo mi carácter, ¿eh? Miren, si hay unos personajes a los que tenemos que estar infinitamente agradecidos es a nuestros ancianos Panchita y Servando. Con ellos hemos vivido momentos maravillosos en el programa y ellos nos han acercado a nuestros mayores y gracias a ellos hemos conseguido hacer un público familiar porque nos ven desde los niños hasta los abuelos, así que a ellos les estamos muy, muy agradecidos. Me gustaría que les recibiéramos como se merecen, con un aplauso muy grande. Sé que ustedes les quieren mucho. Nieves Bravo y Javier Peñapinto. Sí, yo también. Pero, Pancha, ¿tú estás segura que esta es la clase en la que deberíamos ir? Claro, ponía nivel medio para español. Será para españoles. Bueno, pues eso será. Oye, ¿qué te parece si empezamos a hablar en inglés tú y yo antes que venga el profesor y así platicamos? ¿Pero tú tienes nivel? Claro que tengo nivel. Mira. No, mujer, me refiero que si tienes nivel de inglés. ¿Pero para qué llevas eso en el bolso? Por si se ofrece. Aquí está el profesor. Good morning. ¿Qué dijo? Buenos días. ¡Ah! ¡Hola! ¡Nosotros sin Pancha y Servando! Pancha, estás hablando como un indio. ¡Para que me entiendas, Servando! ¡Contentos estar aquí! ¡Oh! Solo te falta ofrecerle la pipa de la paz. Well. I would like to start with some questions. Of course. Yes. ¿Qué dijo? Cállate. Are you going to attend all classes? How many are? 11. 11. ¿Qué le ves la voz, Servando, que no te oye? Cállate. 11 classes? Oh, no. 11 weeks. Classes are 40. 40. Más fuerte, Servando, que no te escucha. Pancha, hazme el favor de callarte. We will test today and we will see. Okay, so let's start. Welcome to Spanish classes for beginners. ¿Cómo que Spanish classes? ¿Qué dijo? Pancha, que yo creo que nos hemos equivocado. Estos son clases de español. ¿Será para español, Servando? Claro. Mira, ¿tú no ves que estaba hablando en inglés? Pues venga, siéntate. Venga, vamos a hablar en inglés. Well. My name is John Smith. I've been living for some years in Palma. Ah, yo también soy de La Palma. So, I speak Spanish fluently. Yes, my classes are designed just for English people who have just arrived into Canary Islands. I teach them to speak Spanish. Basic Spanish, ¿eh? Porque nunca haremos nada bien. Ah, listen to me. From now on, I'm going to ask you to speak only Spanish. ¿Es okay? ¡Okay! ¡Eso lo entendí! Pancha, me parece que a partir de ahora lo vas a entender todo bastante. So, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! Yeah. Ahora, tú vienes aquí. Tú repita conmigo, ¿eh? Sí. Mi guste. La paella. Me gusta la paella. No. Tú escucha bien. Me gusta la paella. Me gusta. Me gusta.
gusta. No, no, no. Mi gusto. Ah, mi gusta. ¿Eh? La paella. La paella. No, no, no. La paella. ¿Eh? Ah. Mi gusta la paella. Ah, mi gusta la paella. ¿Qué? ¿Eh? Ay, Servando, mira tú qué difícil es esto del inglés. Esto se cuenta y no se cree. Ah, ahora vamos a leer. Sí, es como si fuera ayer. Servando, ¿qué estás diciendo? Que quiere que lea. Ah, ah, sí, 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 dígame. Aquí. Sí. Tú, ahora, aquí, lea, por favor. Me llamo Ana. No, no, no. Me llamo Ana. Me llamo Ana. Good. Mi esposo es mecánico. Mm. Mecánico. Mecánico. Yes. Los fines de semana. No, no, no. Los finos de semana. Ah, los finos de semana. ¿Qué? Trabaja. No, trabaja. Trabaja. ¿Qué? En un restaurante. En un restaurante. En un restaurante. Fregando platos. No, no, no. Fregando platos. Fregando plates. ¿Qué? Ah. Good, good. Ahora, chato mucho. ¿Qué dijo? Que lo leas todo seguido, Pancha. Ah, 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 sí, 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 sí. Mi llamo Ana. Mi esposo es mecánico. Los finos de semana. ¿Qué? Trabaja. 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 En un restaurante. Yes. Fregando plates. Yes. Ahora, uy, ahora tu pronunciación es mejor, mejor. Es yes. Increíble lo que se adelanta en estas clases de inglés. Lo entendí todo, Servando. Ya, 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 Pancha. Excuse me. Yes. I think there is a misunderstanding. No, 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 no. En español, por favor. No. Que le hables en español, Servando. Ya lo entendí. No, y te lo estaba traduciendo. Nosotros somos españoles. No, 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 no. Nosotros somos españoles. No, 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 no. No me ha entendido. No, no, repita conmigo. Nosotros somos españoles. Nosotros somos españoles. No, no, tú no repitas, no. Repita tú repite tú. Nosotros somos españoles. No, españolos. Pancha, por favor, de dejarme en paz, ¿eh? Te estoy ayudando, Servando. Es que se ve que tienes problemas con el inglés. A ver, caballero. Caballoro. Caballoro. Nosotros de verdad somos españoles. ¡Españolo! ¡Que te calles! Esto ha sido un error. ¿Un error? ¡Un error! Nos vamos, ¿eh? Pancha, nos vamos. ¡Ah, pero ya se acabó la clase! No, sí, ya se acabó. Gracias y disculpe por las molestias. Gracias y disculpum por las malostias. Pancha, hablando así vas a parecer una loca, Pancha. ¡Hasta luego! ¡Ay, señores! Dale. Es que ella entra, pero tú lo viste el otro día. Con aquellos taconazos, pero ¿dónde se creía que iba? Bueno, llevar tacones no es sexy si después con ellos camina como Bambi recién nacido. Bueno, ¿y los leggings que llevaba? Terribles, terribles. Es que los leggings son como la energía nuclear. Dependiendo de quién lo tenga, puede ser maravilloso para el planeta o una catástrofe para la humanidad. Esto es increíble. ¿Cómo vas a fallar eso, batata? ¿Qué, mi amor? ¿Cómo va el partido? Mal. 0-0. Estamos empezando. Bueno, ¿te apetece un postre? Ay, ¿con azúcar? Con azúcar, con azúcar. Si no obstruye las arterias, no se puede considerar postre. También de postre. Nada, nada, nada. Tío, que estamos jugando fatal. El problema de esta gente es que les pagan mucho dinero. Claro. Mira, 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 mira. ¡Shh! ¡Suéltala ya! Venga, hacia ese lado, no, hacia el otro. ¡Agüero! ¡Uy! ¡Ay! Ya, ya. Bueno, por lo menos hay que hacer eso, ¿eh? Llegar hasta el área y tirar. No, es que él se piensa que va a entrar por la puerta para adentro con el balón. Ya te digo. ¿Quieres una cerveza? Venga, va, va. Ay. Ay, 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 ay. Mira, mira, mira. Pásala, pásala. Venga, pásasela que está solo. Mira, chuta, chuta a la izquierda, chuta a la izquierda. ¡Gol!
¿Qué pasó, Ricardo? Bueno, estábamos viendo el partido, ¿no? Sí. Estábamos viendo el partido, sí. Coño, y metimos un gol. ¿Nosotros? No, coño, el equipo. Ah, el equipo, sí. ¿Pero qué pasó mientras metíamos el gol? ¿Te refieres a cuando nos besamos? Sí, me refiero a eso. Eso no fue nada, tío. ¡Un accidente! ¡Eso es un accidente! Son las típicas cosas que pasan cuando uno está viendo un partido de fútbol. ¡Claro que sí! Las típicas cosas que pasan cuando uno ve un partido de fútbol. ¿Te vienes arriba? Ay. ¿Tú crees? No. Yo tampoco. Fui yo, ¿verdad? Sí. Te lanzaste y yo me dejé querer. ¿Y esto cómo es ahora? ¿Que soy gay? No. A ver, que te emocionaste porque marcamos un gol. Sí, tío, eso, me emocioné porque marcamos un gol y te dije, ya, coño. Soy gay, ¿eh? Que no. A lo mejor un poquito. Poquito. Bueno, vale, no sé, quizás demasiado, no lo sé. Un momento. Porque tú te dejaste. ¿Que yo? Sí, y seguiste. Y me tocaste. No. Si yo soy gay, tú también. A ver, estamos llevando esto demasiado lejos, ¿vale? Solo somos dos tíos que estamos viendo un partido de fútbol, de repente su equipo marca gol y nos ponemos cariñosos. Cariñosos. Claro. ¡Ya! Mira. ¡Pásala! ¡Que viene pásala. El segundo! ¡Que viene el segundo! ¡Pásala! ¡Tira! ¡A la izquierda! ¡Pásasela! ¡Y gol! ¡Mierda, tío! ¿Qué estamos haciendo? Pues va a ser verdad que somos gay. De hecho, pero ¿cómo funciona? ¿Te da así de repente? No sé, ¿y si lo fuimos siempre? ¡Pero si yo soy un hombre casado, coño! ¡Ya, yo también! Vale. ¿Ahora qué hacemos? No sé, es la primera vez que soy gay. ¿Qué? ¿Cómo va el partido? Bien, bienísimo. Oh. Bien. ¡Pero si van 2-0! Espérate. ¿Y si se acaba de quedar solo delante de la portería? ¡Tira! ¡Marca! ¡Dale! ¡Marca! ¡Tira! ¡Ya! ¡Sí! ¡Gol! ¿Fue gol, no? ¡Gol! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Antonio, gol! ¡Gol! ¡Qué chachi! ¿Qué les pasa? Yo qué sé. Me da que han tomado demasiada cerveza. Sí. Vamos, déjalo. Pues nada, empezaremos ahora a salir por sitios de ambiente. Que no, que te digo que no. Y a la sauna. Que no, hombre, que no. Cierro el bar y monto una peluquería. A ver, que no digas tonterías, ¿vale? Solo somos un par de tíos que estábamos viendo un partido de fútbol y de repente se nos fue la cabeza. Sí, tío. Pero nosotros tenemos el control. Sí, joder, tenemos el control. Estamos ganando ahí 3-0. Sí. Y cuidado, vamos ganando 3-0, pero cuidado que viene el cuarto, ¿eh? Que viene. ¡Ay, que viene el cuarto! ¡Ay, que viene el cuarto! ¡Si está solo frente al portero, coño! ¡Y gol! ¡Ay! A lo mejor es culpa del partido. No creo, ¿eh? Que sí, hombre, que sí. Cambia de canal, ya verás. Sí, de acuerdo. Pues llega un gran momento, el momento de recibir a Chona. Y es que se lo merece. No le voy a decir que no, se lo merece.
Se lo merece porque se lo ha currado. Es uno de los personajes sin duda alguna más querido. Con un carácter. Cosa fina, ¿eh? Tiene un genio la tía. Esta noche vamos a recordar uno de nuestros primeros sketches. Un día en el que Chona decide irse de romería con su hijo Kevin Costner de Jesús. Va a la romería y le entra hambre. ¿Y qué hace Chona? Pues como es ella, entra en un restaurante chino. Pues esta noche quiero que recordemos ese momento. Por favor, no se lo pierdan. Chona en el chino. ¿Qué pasó? Nada, no pasa nada. Bienvenida al restaurante chino Dragón Lojo. Ay, mira, que quería comer, que estoy desmayada. Ah, buena elección, comerse el sano. Dios, me quedo boba. Chinito, ven aquí. Diga, señora. ¿Tienes o no tienes comida? Sí, tenés comida. Está la esclita en calta. Chacho, ¿cómo está el servicio? Chinito, ven aquí. Diga, señora. No te me vayas, que te voy a pedir la comida. Ah, buena elección, pedir comida. Mira, me vas a traer una vuelta y unas papitas arrugadas con mojo. No, no, nosotros no tenemos eso. Ah, ¿que no tienes eso? No. ¿Y qué tienes entonces? Nosotros tenemos, por ejemplo, one, two, chop suey, familia feliz, tallarines con gamba. ¿Tallarines con lapa? No. Con lapa no, con gamba. Ah, está bien entonces. ¡Kevin Costner! Que no, oye, no te pongas a beber esa botella que tiene un lagarto dentro. Este chiquillo me va a chiflar. ¿Qué me dijiste que tenía? Tenemos one, two, George Sway, familia feliz, tallarine con gamba, pato crujiente. Ah, está bien, me lo voy a pensar entonces. ¡Buena elección! ¡Pensar primero! Chinito, ven aquí. Diga, señora. Mira, ya sé lo que quiero. Quiero un puchero cantonés y una cola-cola. No. No, señora, no, nosotros no tenemos el puchero. A los cantones. ¿A que el puchero lo hacen con arroz? No, señora, nosotros no hacemos el puchero, hacemos a los cantones. Ah, pues tráeme de eso entonces. Buena elección, a los cantones. ¿Y unas papitas arrugadas con mojo? Cago en todo. Vamos a ver, señora, no, nosotros no tenemos de eso, ¿eh? Nosotros no tenemos papita arrugada con mojo. No, nosotros tenemos one, two, chosuey, familia feliz, tallaline, a los tres delicias. Ah, tampoco te pongas así ahora tampoco, pues tráeme un sancocho tres delicias. Que no, señora, que nosotros no tenemos sancocho. A los tres delicias. Ya, a todos le echan arroz en este sitio. Pues espérate que mire, mi niño. Buena elección. Primero mirar bien. Chinito, ven aquí. Estaba con todo. Diga, señora. Ya sé, me vas a traer un chop suey de tallo y morena agridulce. Que no, señora. Nosotros no tenemos morena. Celdo agridulce. Está bien, entonces, mi niño. Pero ya, dame algo o algo, que estoy desmayada. Mira los tembliques, mira. Celdo agridulce para la señora. Buena elección. Y unas papitas arrugas con mojo para ir picando mientras. Vamos a ver, señora. Nosotros no tenemos de eso. Nosotros no tenemos papita alugada con mojo. Nosotros tenemos one, two, chosuey, familia feliz, tallaline, alotle, delicia, tenela en salsa de ostra. Ay, pues tráeme unos pejines en salsa de ostra. ¡Que no, señora! Nosotros no pejines, no molena, no toyo. ¿Tiene gofio con setas y bambú? ¡Que no, coño! ¡Gofio no! Aquí no trabaja el gofio. Ah, que no lo trabaja. No trabaja el gofio. Mira, bota pequi.
Joaquín. ¡Pota tú! ¡Pato! ¡Pato Pekín! Vale. ¡Pato Pekín! ¡Buena lección! Y no te olvides de las papitas arrugadas con ojo. ¡Que no, señora! ¡Nosotros no tener papita arrugada! ¡No tener papita arrugada con ojo, coño! ¡Bájame el labio que te boto los dientes abajo! Vamos a ver. Vamos a ver, señora. Tranquila. Esto es el estaulante chino, ¿eh? Nosotros no tenemos el de eso. Usted es mejor mirar al calta. Está bien, otra vez a mirar a la mierda. ¡Chinito, ven aquí! ¡Te cago en todo! ¡Diga, señora! Mira, me vas a traer el cochino agridulce. ¡Que nosotros no... cochino agridulce, buena lección, sí. ¿Y...? ¿Qué? Nada, nada. Que no le pongas picante, ¿eh? Que luego me repite los erutos. ¡Ah! Buena lección, sin picante. Y una papita arrugada con mojo para acompañar. ¡Me cago yo! ¡Que no tenés papita arrugada, no tenés mojo! ¿Familia feliz? ¡Tampoco! Mi familia ahora mismo están acordándose de la tuya. Mi familia ya no feliz. Vale. Entonces no tienes papitas arrugadas. ¿Tú qué lees papita arrugada? ¿Sabes por dónde te vas a meter tú la papita arrugada? ¿Y el mojo? ¿Tú qué lees el mojo? ¿Sabes por dónde te vas a meter el mojo? ¡Por el chosué! Mira, a mí no me hables así, ¿eh? No me hables... Un respetito, que del talegazo te abro los ojos de golpe, fíjate. Y ahora mismo me traes la hoja de reclamaciones, que te voy a apuntar un piropo. ¿La hoja de reclamaciones? ¿Encima quién es la hoja de reclamaciones? ¡Y rapidito, que no tengo toda la tarde! Ay, la hoja de reclamaciones. Hoja de reclamaciones, mala elección. Sí, y una papita arrugada con mojo para el chiquillo. ¡Me cae la madre, valió! ¡Me da un canto! ¡Vámonos al Madonna! ¡Ay! Vamos a sentarnos en esta mesa que está libre. Vale. ¡Ah! ¡Arturito! Dime. Mira lo que me traje de casa. ¿Y eso qué es? ¿Una goma de borrar bolígrafo? Eso es una mierda. ¿Por qué? Porque cuando intentas borrar lo del bolígrafo con esa goma, terminas haciendo un agujero en el papel. Ya no se consiguen. No se consiguen porque son una mierda. Bueno, ¿qué quieres desayunar? ¡Bah! Yo me comía las gomas que olían a sabores. ¿Te acuerdas de esa goma? Pues claro que me acuerdo. Yo también me las comía. Pero yo me las comía con pan. Inés, ¿hay algo que tú no hayas probado? No, yo he vivido la vida a tope. Pero no te puedes estar comiendo cualquier tontería que se te ocurra, que se te pase por la cabeza, Ginés. Ah, lo que no matan gordos. Sí, pues tú ya has sobrevivido muchas veces a la muerte. Bueno, ¿qué quieres desayunar? Lo de siempre, el especial doble con 4 huevos. ¿4 huevos? Arturito, es que no son muy grandes. 4 huevos y un funeral. De verdad, Ginés, te están matando. Tú no sabes la cantidad de colesterol que te están metiendo. Y encima, ¿no haces deporte? ¿Tú qué sabrás? ¿Cómo que no? El otro día fui a jugar al fútbol, por ejemplo. Metí 5 goles. ¿5 goles? ¿Eh? ¿Y cómo quedó el partido? 4-1. Perdimos. De verdad, Ginés. Es que es impresionante. O sea que para contrarrestar los 4 huevos de desayuno y todas las barbaridades que te comes, te fuiste a jugar un partido de fútbol. Sí, pero también camino. ¿Tú? ¿Cuándo? Oh, cuando saca a pasear al perro. ¿Y qué perro tienes tú? ¡Ah! No tiene una raza definida, es un chucho. ¿Tú tienes perro, Arturito? No, tengo un gato. ¿En el coche? No, que tengo un gato, un menino. ¡Ah! Arturito. ¿Y? Si juntamos... mi chucho con tu menino. ¿Tú crees que nos saldría un chumino? ¿Un chumino? Sí. ¿Un chumino? Sí. De verdad, Ginés, tú en la cabeza no tienes cerebro. Tú lo que tienes es un cagadero de pollos.
¿Cómo no salía a la calle, coño? Que tú ni una jodida mesa libre, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué es Carmita! ¡Disimula! ¿Quién es? ¡Ah, es Carmita! ¿Qué coño? ¡Estos son Arturito y Ginés! ¿Qué pasó? Eres único disimulando. Chiquillo, me voy a sentar con ustedes porque no hay ni una mesa libre. Ya, pues mira qué bien. Yo es que vengo a desayunar aquí todos los días. Sí. Sí, porque el dueño lo conozco yo de Fuerteventura. Era vecino mío allá. Vas, no correteé yo ni nada allí con las cabras de Saturnino. ¿Quién es Saturnino? El dueño del local. Que está en la cocina, ¿no lo conoce? No. Tenía una napia gigante el Saturnino. ¿Una napia? Una nariz. Oye, Ginés, yo no voy a estar traduciéndote todo lo que ella diga, así que estate atento, ¿vale? Arturito, es que me distraigo con los dientes. Pues mírala a los ojos. Sí, pero es que tiene uno que no para quieto. Fuerte napia tiene el Saturnino. Ese hombre huele la primavera en noviembre. ¿Lo tiene tan grande? ¿Qué es lo que tiene grande? La nariz. Ah. Ese hombre, Saturnino. Saturnino huele un sancocho y te lo deja soso. Mira, Carmita, ¿tú en qué parte de Fuerteventura vivías? ¿Para qué no le des conversación? Va, yo en Triquibijate. Pero no en Triquibijate capital, sino en las afueras. Ya, pero ¿en qué parte? Oh, eso. ¿Y cómo te explico yo en qué parte, mi niño? Para llegar allí, eso hay que saber llegar. La última vez que fui, llevé el coche mío y metí la dirección en el GPS a ver si llegaba. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Me dice el GPS. En la próxima rotonda, bájate y pregunta. Carmita, ¿tú tienes carnet? Yo sí, mi niño, claro que tengo carnet. Eso sí, me costó muchísimo sacarlo. De hecho, me costó más el carnet que el coche. Ya. Bueno. Pasé canuta para examinarme. Me vi más apurada que Belén Esteban en el pasapalabra. Bueno. Por lo menos no necesitas usar el espejo retrovisor con el ojo tuyo que tienes, que se te va el solo para la nuca. Cállate, 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 ni me lo recuerdes, porque claro, yo para ir para el frente yo tengo que mirar para el otro lado. Y eso ponía muy nervioso a los examinadores. Me acuerdo uno que me examinó 15 veces por lo menos. Oye, por último, el hombre me miraba como una cabra asomar el barranco. Mira, ¿y te aprobó? ¿Qué va? ¿Que me va a aprobar? Ese, al final pidió una baja por nervio. Me aprobó otro profesor chiquitillo. Mira, eso no levantaba un palmo del piso, ¿eh? Eso. Él cogía la llave del coche y él parecía el llavero. Venga ya. No hay gente tan bajita. Que sí las hay, Arturito. Yo tenía un amigo tan bajito que la frente lo olía a pie. ¿Eh? Sí, como el profesor mío, ese chiquitillo. Ese le salió un juanete en la frente y todo. Ya está. Se acabó, ¿eh? Se acabó. ¿Cómo añoro aquellos tiempos en que las mayores tonterías era yo el que las decía? Y mira dónde he llegado. Ahora resulta que yo soy el listo. Hay que joderse. Ah, mira, ahí está el camarero. Menos mal. A ver si viene y le pedimos ya. Ya, coño, el mismo camarero otra vez. ¿Y qué pasa ahora? Oh, que es el mismo camarero de siempre. ¿Y qué? Que me conoce. ¿Y qué pasa? ¿Le debes dinero o algo? No, lo que pasa es que como me conoce, todas las mañanas me dice lo de siempre, Carmita. ¿Y qué? ¿Y qué? Que hay veces que yo ya estoy harta de lo de siempre y me gustaría pedirle otra cosa, pero no me atrevo. Claro. Te ves obligada, ¿no? Yo la entiendo. Pues yo no. Porque se establece un vínculo cliente-camarero que yo, por lo menos, yo no quiero romper contrariándolo. ¿Pero qué mierda de vínculo? ¡Es tu desayuno! Arturito, lo hace por no desilusionar al camarero. ¿Pero qué mierda estás diciendo, Ginés? Mira, por ejemplo, es como cuando tú vas por la calle y ves un tío en una moto y te saluda con el casco puesto. ¿Y qué? Coño, pues él tiene el casco puesto y te saluda. Y tú lo saludas a él, pero no sabes quién es. ¿Por qué lo saluda? Por no quedar mal, pues lo mismo con el camarero. Son trampas. Ay, mi cabeza, de verdad. Es que ahora mismo es como si me estuviera haciendo efecto alguna droga que tomé de joven. Son trampas que le pone a uno la vida, como cuando te estás bañando y se te pega en el cuerpo la cortina de la ducha. Que se te pega por todos lados y te intentas despegártela por todos lados y no puedes, jodida cortina, caña. De repente, coño, atinas con la pata, se tra, la despega, la cortina se va para allá, pero sabedora, y vuelvo otra vez para allá. Se te pega. Entonces, ahí es cuando mi ojo se me da la vuelta y yo ya enfilo lo que es la alcachofa de la ducha, la trinco, le disparo y ¡sua! La cortina se pega pegada finalmente en la bañera. Oh. Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver el camarero con la cortina de la ducha?
Pues la verdad es que no sé, a lo mejor me dispersé un poco, ¿no? No te preocupes. Pero, vamos a ver, ¿qué problema hay en que le pidas al camarero una cosa diferente? ¿De que tienes miedo, camarero? Sí, yo qué sé. Tengo miedo de que suceda algo como esto. ¿Lo de siempre, Carmita? No. Hoy. No. ¿Eh? Que hoy a lo mejor me apetece pedirte otra cosa. Pero, Carmita, ¿por qué me haces esto? Ya, coño, no te pongas así, hombre, tampoco. Algo se ha roto hoy entre nosotros. Es que no. A ver, no es que no me guste lo de siempre, es que simplemente quería otra cosa y no sé por cambiar. Tranquila, te entiendo, lo superaré, no pasa nada. A ver, ¿qué es lo que quieres hoy? Pues quiero... Mira, me da igual. Tampoco vamos a romper las amistades nuestras ahora por una tontería, ¿no? Yo qué sé, ponme lo de siempre. ¿En serio? Sí. La pulguita de lomo con el zumo de naranja pequeño y el cortado. Sí, eso mismo. ¡Venga, ahí atrás! Gracias, Carmita. Gracias. Nada. Pero, vamos a ver, Carmita, ¿tienes miedo de que el camarero se tome como algo personal que no le pidas lo de siempre? Sí. Arturito, una pregunta. ¿Qué? ¿De dónde salía la música que se escuchó antes? De la banda esa que está ahí, Ginés. ¡Ah! ¿Qué pasó? No. Ginés, vamos a lo que estamos. Vale. Carmita, ahora cuando venga el camarero, le pides otra cosa y ya está. ¡No, coño! Que sí, que lo tienes que hacer, Carmita. Que prefiero cambiar de bar. ¿Mm? Bueno, ¿y por qué no vienes un día que libre el camarero? Buenas, ¿qué tal? A ver, ¿qué desean los señores? ¿Qué pasó? Ah, hola, Carmita. ¿Cómo estás? Bien. Yo quiero lo de siempre. El especial doble con 4 huevos. A ver, especial doble con 4 huevos. Yo quiero un sándwich mixto y un café. Ok, de acuerdo. Ven, ahora díselo, ahora, Carmita. Que no, reña, que no. Que sí, tienes que ser valiente. Que no puedo. A ver, Carmita, y tú lo de siempre, ¿verdad? No puedo. Sí, lo de siempre. Es que no me lo puedo creer. No va a poder ser porque no nos queda lomo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí? ¿Quieres que te traiga otra cosa? ¡Ay, gracias, mi cielo! Vale, ¿pero qué quieres que te traiga? Pues ni sé, me acabo de emocionar todo. No sé, tráeme la carta, a ver. Vale, espera. Inés, ¿tú entiendes algo? Claro que sí, Arturito. Era una mujer atrapada por una pulguita de lomo y ahora es una mujer libre. Una mujer atrapada por una pulguita de lomo, ¿no? Y aquí es cuando yo me despierto en mitad de la noche, empapado en sudor. ¡Qué pesadilla! ¿Y quién viene hoy? Bueno, pues unas compañeras de Televisión Canaria nos van a entregar un reconocimiento. Ah, pues espero que haya copas para todos. Ay, bien me gusta, muy el champán. Jonna, ¿tú has visto alguna vez una cabra borracha? Yo estoy segura que te empinas una botella y veo una. ¿Quién hubiera dicho que ya llevamos 500 programas en la Televisión Canaria? Ay, sí. Oye, ¿dónde está tu hijo, Jonna? Hay que ver, hay que avisar a Kevin Costner que está en su cuarto jugando con la Play. Los jóvenes ya no pueden vivir sin la tecnología. Mira quién fue a hablar, el que tiene un marcapaso. Mira, vamos a hacer una foto para el Facebook. Venga, vamos. Un sífilis de eso. Fuerte manía de subir todos los días cosas a las redes esas. Mira, el otro día vi en Cuarto Milenio el increíble caso de la chica que fue a la playa y no subió a Instagram una foto de sus piernas, fíjate. Aquí está, venga ahí. ¿Salió? No, que va a salir, no salió, coño, se me acabó la batería, no me dura una semana, ¿eh? Yeah. ¿Una semana? ¿Qué pasa? Es poco.
Ay, Carmita, si la batería del móvil te dura más de un día, es que no te quiere nadie, mi niña. Yo no entiendo los aparatos estos modernos. Claro, una cabra es más sencillo. Ay, es que la lavadora nueva, ¿qué? Por ejemplo, yo no la comprendo. Explicarle a esta cómo funciona una lavadora es como intentar sacarte los mocos con guantes de boxeo. La lavadora esa tiene un botón azul que se enciende cuando él le da la gana. El botón azul significa que la lavadora se ha calcificado. ¿Para la final? ¡Ay! ¡Carmita, por Dios! ¡Hola, chico, chica! ¡Hola! ¡Increíble! He hecho un cálculo. A ver. Llevamos 500 programas, ¿verdad? Sí. Atiendan, eso significa casi 50.000 páginas de guión. En estos años hemos hecho más de 5.000 sketches. Interpretado más de 5.000 personajes. Uf. Y no han visto en directo, en los programas, cuando ¿sí? vamos a todos los municipios, ¿ah? ¿Ah? Más de 250.000 personas. Oh. Bueno, yo creo que esto se merece un brindis, ¿no? Sí, sí, sí. 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 ¡Mira, Chano! ¡Para que bebas el champán a gusto! ¿Qué quieres esa mierda? ¡Vaya, quita, hombre! ¡Que no me deja! ¡Ay, yo estoy tan contenta de que sean los compañeros de la tele los que nos entreguen el reconocimiento ese que me pondría a cantar! A mí me gustan mayores. Es que se te llaman señores. Pancha, no cantes. A mí me gustan Pancha, más grandes. No cantes, pero me quepa Pancha. En la boca. Es que cuando Pancha parece que están degollando una gallina. Ay, vale, cállate ya. Chona, cariño. Mira, ay, la niña tiene hambre, amor. Ay, tiene hambre, cariño. A ver, ¿quieres una fruta? Sí. Mario, ¿sí? Lleva a la niña adentro y dale una fruta. Sí, claro. ¿Qué queremos? Que nuestras mujeres no nos manipulen. ¿Y cuándo lo queremos? ¿Cuándo lo queremos, cariño? Mañana. ¿Cuándo lo queremos, cariño? Mañana. Mañana. Venga, amor, vamos. Mamá te tiene dominado. ¿Yo? Un poco sí, sí, cariño, vamos. Mira, ustedes esto lo tenían ensayado, bandido. Chicos, chicas, que... ¿Qué? Los estaba viendo y la verdad que para mí... Estos 500 programas han sido muy importantes. Chano, por favor, no te vayas a poner ahora a llorar. No, sí, no lloro, pero es que... Ustedes para mí son como si fueran mi familia. Ay, no te pongas así, Chano, por Dios. Sí, es que él llora hasta viendo pasar a los Reyes Magos. Porque me da pena de los camellitos. Voy a sonar. Ay, yo entiendo los sentimientos de Chano. Porque a mí me pasa igual. Yo, sinceramente, yo a ustedes los quiero también como si fueran mi familia, ¿eh? Y les voy a decir una cosa. Ustedes pueden contar conmigo para lo que necesiten, porque en mi familia nunca nos hemos dado la espalda. Ni siquiera cuando mi tío Alberto dejó a la mujer y se fue a vivir con una cabra. Ninguno de nosotros le dio la espalda. Y bueno, a los tres días, ni la cabra le dio la espalda. Abuelo, Ron de la Jungla cae en la familia de ella y hace una serie de televisión. ¿Usted me está tirando a mí los trastos, Salomero? Yo los trastos. Piedra lo que yo te tiraba para que no te me acerques. Mira, tú para quitarte el hipo te miras en el espejo, ¿verdad? Oh, niño, la belleza está en el interior. Sí, pues tú has probado a pelarte. Si las miradas matasen... Si las miradas matasen, no me pasaría nada, abuelo. Ella va a una caseta de feria esa de tiro al blanco, dispara y mata al que está rifando la chollona. Cuidadito, que te tengo enfilado. Yayo, me quedé dormido casi no llego. Eloísa, no sé qué me pasó. ¿Por qué? Lo que te pasó es que eres un gandul. Ay, déjalo, Chona. Eloísa, que este se levanta con la pierna dormida y se vuelve a acostar otra vez para no despertarla. Chona, a mí no me gusta levantarme temprano. Y tanto, mira, cuando lo operaron de la garganta lo convocaron a las 7 de la mañana para anestesiarlo y... Mira tú, a las 7 de la mañana, ¿a quién se le ocurre? Me acuerdo que les dije, sí, no hace falta anestesia, ya me duermo yo solo. Hasta la una pueden operar sin miedo. Oye, que casi no llegas a tiempo de brindar. Luisa, ¿y por qué vamos a brindar, Panchito? Ay, que alguien se lo explique al mamerto. Pues vamos a brindar, Ginés. ¡No, tú no!
no, déjalo, Arturito, que ya se lo explico yo. No, 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 se lo explico yo. Ya está. A ver, dímelo tú. Vamos a brindar porque hemos hecho 500 programas en la televisión canaria. ¿Cómo? Nosotros salimos por televisión canaria. Pues claro, Ginés, ¿no ves las cámaras? ¡Chacho! ¡Increíble! ¿No te habías dado cuenta? Sí, pero yo pensaba que eran las cámaras de seguridad del edificio, las de vigilancia. Ni más. Pues venga, vamos a hacer algo para que salga en la televisión. Ah, venga, vale, vale, sí. Aquí, venga, a ver. Empieza tú. Yayo, mira, de hacer ejercicio me dio hambre. ¿Y si llamamos a un chino? Sí, vamos a llamar a Bruce Lee, a ver si te mete una cuerda. Eloisa, ¿queda alguien más por llegar? Sí, he invitado a algunas personas más. ¿A quién? Yayo. Eloisa, ¿quiénes son esos dos? Pues este es Adrián Rosales y Sebensú y Felipe, dos de los actores que trabajan con nosotros en el programa. ¿Y esto es hacia dónde? Sube, sube, sube. El caldito con barba lo quiero conocer. Niño, déjame que te haga una pregunta ahí. ¡Yes! Mira, ¿cómo es posible que tú hayas estado en el programa y yo no me haya percatado? Espera. Espérate un momento. Esos dos son actores. Sí, Ginés. Mira, aquí hay un montón de actores. Y detrás hay todo un equipo de gente. ¿Tú no lo sabías? ¿En serio? ¿En serio? ¿Quieres que te lo enseñe? Venga. Ven conmigo, ven. Actores, dice. ¿Dónde van ustedes dos ahora? Yo qué sé, Panchito. Pero muchachos. ¡Chacho! ¡No! Venga. Oye, que venga. ¡Oye! ¡Oye! ¡Que vengan aquí! ¡Que ya vamos a brindar ya, muchachos! Díganle a la gente que entre, que quiero brindar con ellos. Mira, tú. ¿Qué está la gente ahí? Pero. ¿Y estos quiénes son? Blanca Rodríguez, José Carlos Campos, Guasimara Gil, tres de los actores que esta noche están con nosotros en el programa. Pero espérate, o sea que estos son actores de verdad. Ajá. Increíble, ¿no? Mira, se me está ocurriendo una marta. A ver, ya que estamos en el programa 500, ¿por qué no lo celebramos desnudándonos? Es una buena idea, Servando. ¿Qué te parece? Nos desnudamos y te empujas una caja de Viagra detrás, ¿eh? Pancha, tú te pusiste la mandíbula al revés y te estás mordiendo el cerebro. Pero tú no sabes cómo tengo yo el corazón. Corazón no sé, pero tiene otras cosas que dan pena. Mira, Carmita, ¿qué fue lo que dijiste cuando yo iba entrando? Que estaba diciendo que yo creo que la mejor manera de celebrar estos 500 programas es hacerlo sin disfraces. No lo entiendo. ¿Eh? ¡Ya está! Ahora lo entendí, ya lo cogí. Es que estaba pensando, claro, te pone la dentadura al revés y te muerde el cerebro. Y estaba pensando y no lo entendía, pero ahora ya lo entendí, claro. La cosa es que te pone la dentadura por detrás como una traba para el pelo y así... ¡Cállate! Lo que estoy diciendo, ¿no? Este programa es posible gracias al esfuerzo de un montón de gente, ¿no? Sí. ¿Y nosotros también somos gente o no somos gente nosotros? Sí. Bueno, contigo tenemos algunas serias dudas. Bueno, lo que les estoy proponiendo es que brindemos por este programa 500 desde nosotros mismos, sin personaje. Y voy a empezar yo misma. A ver. ¡Oh! ¿Quitándome la dentadura? ¡Qué feo! Lo que tienen en el escenario es solo parte del equipo que hace posible este programa desde hace 17 años. Solo parte del equipo, porque el resto está en la unidad móvil, detrás de las cámaras, en sonido, iluminación. ¡Ay, en la unidad móvil! ¡Esta es la unidad móvil! ¡Benito!
¡Argentino, Sergio, boludo, pelotudo! Bueno, y los que están detrás de las cámaras, como les digo, sonido e iluminación, somos un pedazo de equipo. Somos como 80 personas aproximadamente, nuestros músicos que tenemos aquí arriba. Somos una gran... Solo decirles que les queremos con locura, que sin ustedes no se podía hacer este programa y que vamos a ir, si ustedes nos dejan, y ustedes también, a por otros 500. Vamos a estar aquí hasta que ustedes quieran. Salud. Muchas felicidades por esos 500 programas. Muchas felicidades le queremos dar en nombre de la cadena a estos profesionales, como Eloísa dice, no solo los que dan la cara, sino también todos los que están detrás. En nombre de la cadena, felicidades, felicidades a todo el equipo. Es un orgullo. Venga que sí, el aplauso, claro que sí. Pertenecer a esta casa, Televisión Canaria, donde trabajan grandes profesionales. Queremos dejar aquí un reconocimiento. Le voy a pedir, por favor, a José Carlos Carajo Cinta, administrador único de Radio Televisión Canaria, que nos acompañe en este momento. Tengo que añadir, son 17 años, 15 temporadas con nosotros, 500 programas de magníficos profesionales para que ustedes disfruten todas las semanas. Son grandes, grandísimos profesionales, delante y detrás de las cámaras. Vamos a enseñarlo. Vamos a enseñarlo, qué bonito. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena!